Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Información de último minuto. Declin pide a hombre catalogan como altamente peligroso y andar bien armado que se entregue por las vías que entienda pertinente. Bonao, provincia Monseñor Nouel. Efectivos policiales de puesto en la dirección regional Cibao Sur y de búsqueda y captura de prófugos de la Policía Nacional hacen otro llamado a hombre que es perseguido activamente al que califican de ser altamente peligroso y andar con armas de fuego. El mismo es acusado de supuestamente ocasionar heridas de armas de fuego a otro en Bonao. El llamado de la institución del orden a entregarse se realizó al nombrado Agustín Marmolejos Santos, Lisandi Marmolejos, quien está siendo acusado de alegadamente haber herido al nombrado Marlon Manuel Trémols Gondres, hecho ocurrido en la autopista Duarte, sector Rabo de Chivo, en fecha 13 del mes de septiembre, del año en curso. Según informaciones, el hecho se materializó por alegados motivos pasionales. La policía pide que se entregue por las vías que entienda pertinente, mientras que los departamentos de inteligencia del país se suman a esta búsqueda. Por otro lado, su último día de vida, a nuestra sala de redacción, nos llega el trágico caso de un autobús de pasajeros que perdió el control de sus frenos y que derribó una enorme pared que le quitó la vida a una mujer que en estos momentos aún no ha sido identificada por las autoridades. Resulta que un autobús de pasajeros que perdió sus frenos rompió una pared, mientras que una mujer se desplazaba del otro lado por una acera. Lamentablemente, la mujer falleció en el momento en la que la pared le cayó encima. Hasta el momento, las autoridades no han emitido detalles de este trágico accidente que enluta a una familia dominicana. En las próximas líneas te estaremos dejando el enlace del momento en el cual la pared le cae encima a la mujer que ha fallecido a consecuencia del mismo. Advertimos, las imágenes son bastante fuertes.